Wim Wenders es uno de los realizadores y productores cinematográficos más emblemáticos del séptimo arte. Algunos de sus filmes, como París, Texas o El cielo sobre Berlín, han recibido numerosos galardones en festivales internacionales, sin contar sus tres nominaciones a los Oscar por sus documentales, entre ellos Buena Vista Social Club. El cineasta alemán es además presidente de la Academia de Cine Europeo, que organiza cada año los premios del cine europeo, el equivalente a los Oscar en Europa, que este año han festejado su 30 aniversario en Berlín. Bienvenido, señor Wenders. Los premios del cine europeo celebran sus 30 años. Usted ha formado parte de la Academia de Cine Europeo desde el principio. ¿Con qué se queda? Bueno, el tiempo ha pasado rápidamente. Todo comenzó aquí en Berlín, cuando todavía existía el muro. El primer ganador del premio de la Academia de Cine Europeo a la mejor película fue el director de cine polaco Krzysztof Kieślowski, que se sorprendió tanto que lo único que se le ocurrió decir fue: espero que Polonia esté en Europa. Hace 30 años todo era muy distinto y mientras tanto han sucedido muchas cosas. La Academia de Cine Europeo se ha consolidado y los premios que otorga se han convertido en una marca comercial y favorecen las ventas de las películas galardonadas, que es lo que esperábamos. Queríamos que este premio contribuyera a reunir a los cineastas del continente en una familia cinematográfica europea y transmitir el mensaje de que tenemos que trabajar juntos y comprender que juntos somos más fuertes. Por eso fundamos este premio. Bueno, por otro lado, cuando se echa un vistazo a la industria cinematográfica europea, hay buenas películas de cine de autor. Pero, ¿por qué en todos estos años Europa no ha sido capaz de construir una industria cinematográfica con éxitos de taquilla que generen una cantidad de dinero suficiente para impulsar el cine de autor? Porque Europa no es América. Nuestro objetivo no es el mercado mundial, proponiendo películas que tienen el mínimo común denominador para atraer a todos los públicos. El tesoro de Europa radica en su diversidad. En cada país las cosas son diferentes. Cada uno tiene su propia historia y queremos preservar esas diferencias. No queremos tener una cultura del cine europeo monolingüe, que de serlo sería en inglés, para competir con Hollywood. En Hollywood hacen esto muy bien, pero no seríamos nosotros. El tiempo en el que se creía que la idea del Europudding podría funcionar se acabó. Europa se mueve con diferentes culturas y energías. Es algo más complejo y evidentemente no podemos tener el mismo impacto que los estadounidenses, pero tampoco queremos tenerlo. Y tras 30 años de los premios del cine europeo, ¿cuáles son los desafíos y el futuro de esta industria en Europa? La creación de películas ha cambiado drásticamente. La revolución digital ha avanzado con poderío. Me gustaría que la industria cinematográfica europea estuviera en vanguardia y no en retaguardia. La forma de hacer películas está cambiando, así como la forma de distribuirlas o de mirarlas. Tenemos que estar a la vanguardia y también tenemos que explicar a nuestros gobiernos que no podemos perder el barco. No podemos quedarnos tres traineras por detrás. Tenemos que estar en el grupo de cabeza. Wenders, vielen herzlichen Dank. A plus tard. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.